siento ruido de un vidrio y grita acá la señora. Entonces me levanté así descalzo y en short como pude y alcanzo a un destello de fuego en la pieza de Nico. Y ahí empezó. ¿Tu hijo es otro hijo? Sí. Entonces empezamos a apagarlo con agua. Mientras él juntaba un lado, yo juntaba el otro y íbamos tirando agua, agua, agua. La macana que se iba haciendo el humo por el mismo coso del colchón. Y por ahí no pude respirar, me caí ahí con el agua. Pero al final, bueno, lo pude, el extinguió la última llamita que quedaba. Los bomberos comprobaron que ya no había más fuego y bueno, después ya respiré y pudimos salir a la calle. Al toque vino los comandos. Teníamos miedo, como decía la verdad. Teníamos miedo porque justo anoche era la noche más picante de todas. Estaban de velorio. Inclusive la policía creo que fue a lo que le dije antes, a decirle que no se la tomaran con nosotros, porque nosotros fuimos honestos con ellos y tratamos de colaborar y no negamos nada. No hubo, el juez mismo dijo que no hubo fuga de Leonardo, de mi hijo, que no hubo fuga. No sé, él se podía venir si quería, el viernes de la tarde, pero no se fue. Estaba acá cuando vino. Se quedó todo el tiempo. Aunque estuviera el cuerpo ahí abajo de la cama, lo que sea. Si quería se iba, no sé dónde se iba, qué sé yo. A suicidarse, se iba por ahí y no lo veíamos nunca más, ponele. Y no cargaba con esta culpa. Pero no se fue. ¿Aquí qué le tiraron? ¿Una botella? ¿Un explosivo? ¿Qué era? Sí, se la llevó la PDI. Sí. Pero sí era esa famosa molotov. Una molotov. Respecto a su hijo, bueno, ya. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Sigue detenido él? Sí, por el momento sí. Prisión preventiva le hice. Hasta que se dirima lo que pasó, porque en realidad no se pudo comprobar si él el que lo mató o si lo estaba defendiendo de alguien, dijo la defensora. ¿Usted cómo toma que quede detenido por y que no vuelva a su casa? ¿Es preferible no que tenga contención por otro lado? Y estos 90 días no puede consumir nada. Va a estar encerrado en algún lugar. Y si no puede consumir, a lo mejor se va a limpiar algo. A lo mejor esto le sirva de escarmiento para algo.